dos semanas después de haber detenido estos trabajos debido a que no se tenía material que utilizan para la mezcla asfáltica brindados por Recope y además el no tener la báscula necesaria para el pesaje obligatorio de las máquinas, se reanudaron los mismos este viernes. La municipalidad insistió en continuar los trabajos para que no se atrasara más e inició este 21 de agosto en horas de la tarde. Esta vez, comenta Ronnie Rojas, encargado de la unidad de gestión vial, se están utilizando equipos más eficientes como por ejemplo la distribuidora de asfalto que coloca más cantidad y con más rapidez. Lógicamente la planta de asfalto arrancó a las 2 de la mañana a producir mezcla asfáltica, que salió a las 3, 4 de la mañana de OSA, ¿verdad? Y los muchachos de la empresa, de los equipos que estaban en otro lugar de acá, de la zona sur, mientras se trasladaron acá y todo, que ya sabíamos que iban a llegar después de las máquinas, de las vagonetas con asfalto, ellas ya estuvieron acá antes que los operadores de las maquinarias. Pero gracias a Dios, ahora inclusive en esta oportunidad, en este nuevo arranque, tenemos equipos mucho más eficientes que los que habían en la ocasión anterior. Para este fin de semana, sábado 22 y domingo 23 de agosto, se bloqueará la calle 8 por completo desde tempranas horas para poder terminar más rápido y no hacerlo cuando es más concurrida los días entre semana. En cambio, mañana la idea es que sí cortaríamos el paso completo desde horas tempranas para tener estos aparatos funcionando desde el momento que llegue la mezcla, ya de una forma ya temprana, ¿verdad? Dado que ya los equipos están aquí y las personas que los operan están aquí, entonces ya podríamos colocar esa mezcla fáltica. Entonces sábado y domingo trabajaríamos en esa calle hasta terminar, ¿verdad? Inclusive tal vez lunes si no termináramos. Y entonces ya nos devolveríamos acá, porque aquí la ventaja es que aquí, como son cuadrantes, tenemos facilidad de desviar el tránsito y toda la cosa. Lo que queremos es evitar el mayor impacto a la ciudadanía dentro de lo posible, ¿verdad? Se espera que esta calle de Ciudadela Blanco esté terminada para este martes 25 de agosto con la colocación de todo el asfaltado.